Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause go, go, go. Es un otro día lleno de aventura. Espero que se la esté pasando bien, que sean felices. Hoy vamos junto al pueblo de Culhuacán. Se dice que hay un convento antiguo. También hoy vamos a pasar muchas aventuras y vamos a continuar este viaje increíble, sorprendiéndose caminando. Esa es una lateral de la calle principal que está ahí. Más o menos necesitamos 1 hora y 15 caminando, con Emi creo 2 horas por llegar ahí. También el canal se llama Sorpresas Caminando, entonces vamos a caminar. Caminar es vida, caminar es bueno. Bajamos un poco por allá y vamos, no por eso, no por Marcos Pulido, para conocerla, un poco más chiquita. Por aquí es la calle Marcos Pulido. Ella encontró su paraíso de juego. Para Emi ya llegamos, entonces vamos continuando a caminar. Me gusta este callejón. ¿Qué me dice de esa naturaleza, de ese verde que se ve aquí ahora? Me encanta y por eso estoy haciendo el vídeo. Aquí le falta al coche, reparación en la calle, un pequeño jardín, como lo ven. También eso se encuentra caminando. Cuando se camina en medio del verde, se camina más de gusto. Eso me parece interesante, no sé qué es. José Emiliano Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Muy bueno. Esa es Miguel Ángel de Asturias. Los espejos son como la conciencia. Uno se ve ahí, cómo es y cómo no es. Pues quien se ve en los profundos del espejo trata de disluminar sus fealdades y arreglarlas para parecer a justo. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo le pareció esa poesía? A mí me gustó. Vamos siguiendo en Sorpresas Caminando. Aquí hay un poco de fruta, entonces vamos a ver. 2, me lo llevo. Ya compramos plátano. Comiendo el plátano. Ya estamos siempre más cerca, ahora estamos aquí, ¿cómo le parece? La verdad es bastante fresco a esta hora, muy bien, muy bien. Buenos días. Qué bonito. Emi que pasa en el supercoche antiguo, muy bonito la verdad. Sí, sí, me encanta este coche. Eso me gusta, ¿cómo lo está viendo usted? Me encanta, hecho así. A ver, ¿dónde vamos? Daira ha dicho que se va por aquí y yo confío en ella. Hay una panadería allá. Hoy es el día del dulce, entonces sí, hay que comer un pan dulce. El día del dulce es nada más una cosa de nosotros, que vamos a comer dulce 1 o máximo 2 veces por semana. El día principal es el domingo. Hoy es domingo, por eso es el día del dulce. Aquí hay ricos caldo de gallina. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Bonito ese pelo. Es un boxer. Sí, vamos a ver mejor qué dulce tienes en la panadería. Ah, sí, es una panadería. No tiene mucha cosa, ¿no? Esa es la panadería. A ver qué vamos a ver. Si me gusta algo. A ver. Guarda, amores. Emi tomó algo. Qué sorpresas vamos a encontrar caminando. Creo que a muchos de ustedes también les gusta ver cosas nuevas. Entonces vamos a continuar caminando. Vamos a ver qué me va a llevar el camino. Es el dulce que he comprado de mí. Ay. Oh, cayó el dinero. No crees. Bueno, ahorita hacemos una pequeña pausa para la niña que come su dulce. Después vamos caminando, cruzamos un canal y poco a poco tomamos calle Tula. Llegamos en el centro y hay el mercado de Culhuacán y está cerca del ex convento de Culhuacán. Sorpresa caminando. Así es, aquí estamos en este momento, ese camino hasta al pueblo que vamos a visitar. Y aquí hay un comedor. ¿Qué hacen de comer aquí? No, me parece muy bien. Buenos días. Barbacoa. Puede ser que habíamos verado, entonces vamos a entender dónde tenemos que ir. No es aquí, no es esa dirección, tendría que estar un... Ah, qué bueno. Aquí te venden jugo. Ahora voltamos para aquí, vamos a ver qué hay. Es muy tranquila la calle. Chilaquiles con pollo. Ah, chilaquiles con pollo. Hay mucha comida aquí. Ah, es una iglesia es aquí. Ándale, ahí se come. Muy interesante. Buenos días. Ahora estamos aquí. No se terminó. Hay una escalera. Ya venimos por aquí para ver un departamento. Aquí a la marisquería. Vale. Debemos cruzar la calle subiendo por el puente porque está peligroso. Vamos a ver qué se va a encontrar en la calle así. Creo que hay un comedor aquí. Buenos días. Así es, calle Tula entonces. ¿Cómo lo están viendo, calle Tula? Usted... Ahora tenemos que girar por la derecha y después cruzar la calle. No tendría que faltar mucho, la verdad. Hay sombrero. Aquí venden ropa. A ver, seguimos un poco caminando, que creo que puede ser interesante para todos verlo. Aquí hace flauta. Un pequeño mercado así en la calle. Aquí se come. Ahí. No sé cuánto grande sea el mercado. ¿Dónde está tu vida? Aquí está. Cocos, agua y chile, sal y limón, o nada más que sal y limón. ¿A cuánto lo da? A 15 pesos. Entonces tomamos un poco de coco con sal y limón. Me gustaría también el chile, la verdad. Pero no sé si la niña lo va a comer. Porque la niña no quiere chile. Decidido de dar un poco el mercado hacia el abierto, después hice por el pueblo de Coyoacán. Disculpe la provincia. También aprovechamos y me toca algo de comer. ¿Cómo le parece ese mercado? Si alguien quiere escribirlo, lo voy a apreciar mucho. Nopales, amaranto, mira qué bueno. Entonces estamos regresando y ahora vamos al pueblo de Culhuacán. A ver qué hay por ahí. Eso sí me está bien porque está calor. Vuelve la vida, pero vuelve la vida, se pone un poco de todo. El grande no es la bola. Hemos decidido comer aquí. Los dos queremos un vuelve a la vida grande entonces. Okay. Eso creo que es la mejor opción. Gracias. Lo tomamos los dos sin capsu. Ahora no soy acostumbrado. Es bueno, pero no soy acostumbrado a esos sabores con el capsu. ¿Ustedes cómo le gusta? ¿Le gusta con cactus, sin cactus? Sí, cactus. Aquí lo llaman así, cactus. Bueno, esperamos el cóctel. Hemos tomado dos cócteles, vuelve la vida. Y a ver cómo son. Ya llegó la comida para Emi. Un pescado frito. Entonces llegó vuelve la vida. Voy mezclando. No, está bueno. Bueno, está bueno. Quería algo fresco, la verdad, y eso vale la pena. Bueno, de verdad. Unas saladitas. Mucho tiempo que quería comer, la verdad. Sí, los he hecho muy feo en poner las saladitas adentro del cóctel, pero... Perdón, me gusta así. Qué bueno. Has hecho sopa. La verdad tiene un buen precio. El cóctel grande devuelve la vida, lo pagamos como 60. Valía mucho, vale la pena. Qué rico. Entonces ahora vamos siguiendo. Bueno, creo que ya llegamos. Aquí es el mercado de Coyoacán. Por aquí tendría que estar el convento. ¿Qué está? Ah, la bandera de México, italiana, junto. ¿Por qué no? Me dijeron que el convento sí está muy lindo, la verdad me interesa mucho verlo, que por la foto sí, merecía mucho. Está muy padre, no sé si eso es el convento, está también abierto. Wow, ¿cómo le parece a usted? Sí, me parece muy bien. Wow, qué bonito. Vamos a ver si se puede ir para arriba. Wow. La iglesia, pero cómo se ve el padre. Aquí se puede descansar también. Pareció esa iglesia, a mí me gustó, la verdad. Miren qué detalle que hay, sí merece la pena. ¿Qué piensan? A ver qué hay por aquí. Creo que también a ustedes les gusta caminar por aquí. Oh, qué puse. Aquí está cerrado, no sé si se puede pasar por aquí. Aquí es el convento. ¿Dónde está? Qué bonito que está por aquí. Si gusta, sube. Hay una escalera baja, regresa y aquí está la cueva donde fue hallada la imagen que se vendrá aquí al Señor. Ah, fue también una imagen por aquí. Sí. Dale, gracias, muy amable. Sí. Ahora voy a llamar a mi familia. Entonces dicen que la imagen que vieron, la que ahora, en el lugar que ahora vamos a ver, entonces esa es la imagen que vieron por allá. Ese es el lugar sagrado. Fue la aparición del cuadro que vimos. Me han dicho que tenía que bajar. A ver si es así. Creo que es aquí. Aquí fue, creo. Wow, la verdad. Aquí fue el lugar donde fue la aparición. Oh, mamá mía, qué energía. Es increíble. No sé dónde es el lugar preciso donde lo vieron, pero creo que es ahí. Sí, es aquí. Wow. Wow, eso sí está padre. Es increíble. La verdad. Es muy potente. Qué padre. Dice que es sin dudas alguna símbolo de fe más importante para los barrios de Culhuacán. Es la imagen del Señor del Calvario. Poco se conoce acerca de su origen. La memoria oral dice que en la época colonial unos canteros, al estar trabajando en la zona, escucharon el llanto de un niño. Y al averiguar de dónde procedía dicho sollozo, fueron dirigidos a una cueva donde se encontraron con la milagrosa aparición de la imagen del Señor. Qué padre, la verdad. Qué padre que está. Qué bonito que está. Me está gustando como me está gustando a mí. Vamos a ver. Ese es el lado de lo que hemos visto ahora. Entonces vamos a seguir por aquí, ¿qué dicen? A ver qué sorpresas caminando encontramos. Aquí hay nieve. Aquí hay nieve. A ver. Eso es un monumento colonial, pero por mala suerte está cerrado. Pero miren, ya aquí que hay. Se ve muy padre. Así es. Podemos ver. La otra parte. Ah, cuánto bonito es. Qué bonito. A ver qué hay por aquí. No sé si se ve. Entonces vamos a ver si me va a gustar. Aquí se puede aprender boxeo. No lo creo. Voy a cruzar la calle, así lo vamos a ver todos bien juntos. Nunca vi algo así en mi vida. No hay... Quiero que lo vean, me voy rápido. Miren qué hay aquí. No puedo creerlo, porque sí soy en el medio de la calle. Y ahora me voy, coche rápido. y no quiero perder mi vida. Pero espero que le gustó, porque sí, casi mi vida se fue. No, me cuidé. Pero sí, mueres. No sé dónde se fue la familia, me perdí. Puede ser que es aquí. Bueno, aquí es una pulquería. ¿Dónde se fue de ir? Ah, no, mira, es aquí. Sí, está cerrado hoy. Qué lástima, está abierto nada más que de lunes hasta el viernes. Okay. Hay otra iglesia bajando por aquí a la izquierda. Vamos a dar la vuelta. Entonces vamos a continuar. Dijeron que por aquí hay iglesia. Ah, sofá, que mira, es un pulque también aquí. De esquina para mirar. Entonces, a ver qué hay. Dijeron que hay algo que ver. ¿Y esa es una sorpresa caminando o no? Vamos adelante, vamos a ver si hay sorpresas también por aquí. ¡Oh, qué bonito! Esto es un buen color. ¿Cómo lo están viendo ustedes? A mí me está encantando. Me parece algunos lugares de Italia, la verdad. ¡Qué padre! Este dibujo está muy lindo, me gusta mucho. Qué bonito. Sí, no, es todo bonito aquí. Wow. Bueno. Eso es lo que estamos viendo. De la familia se va caminando, buscando sorpresas caminando. Y ese dibujo, ¿qué tal? Esa es la iglesia San Antonio. Está cerrada. Dibujito lindo, la verdad. Qué bonita. ¡Ándale, qué bonito! Ahora estamos tomando el camión para Tasquín, porque ya llegó tiempo un poco nublado, está por llover. Sí, papi. Sí, es la situación. Vamos un poco fresquecitos. Esa es la situación que estamos pasando ahora. Empezó a llover, el día acabó, ya falta poco para regresarse en casa. Es el momento que tenemos que saludarnos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima. Adiós.